Tarea 1. España es un país situado en el suroeste de Europa. En España hay tanto familia real como un gobierno con presidente, ministros, etc. La ley más importante es la Constitución. Se aprobó el 6 de diciembre de 1978 fomenta el respeto y la convivencia en el territorio español. El idioma oficial del país es el español o castellano. Sin embargo, en España encontramos varias lenguas cooficiales que se usan en diferentes comunidades autónomas. Los colores de la bandera de España son el rojo y el amarillo. Esta Debe ser utilizada en ayuntamientos y otros edificios públicos del país. Tarea 2. La capital española es la ciudad de Madrid. Está ubicada en el centro del país. En ella se encuentra el Congreso de los Diputados, el Senado y el Palacio de la Moncloa, lugar de residencia del presidente del Gobierno. España forma parte de la Unión Europea representada por una bandera con 12 estrellas sobre un fondo azul. Los españoles eligen al presidente del gobierno en las elecciones generales que se celebran cada cuatro años. Madrid y Barcelona son los municipios más poblados. En total, España cuenta con unos 47 millones de habitantes. Tarea 3. En España hay diferentes cuerpos policiales. El ministro del Interior es el máximo responsable a nivel estatal. Sin embargo, también hay cuerpos de seguridad autonómicos que se encuentran únicamente en comunidades autónomas concretas. Es el caso de la Policía Foral de Navarra o de los Mossos d'Esquadra en Cataluña. En los municipios españoles, la policía local es la encargada de controlar el tráfico de vehículos. Tarea 4 la ley defiende los derechos fundamentales, tanto de los españoles por nacimiento como de los nacionalizados. La mayoría de edad se obtiene a los 18 años. Hasta cumplir 16 años, la escolarización es obligatoria y gratuita. Educación primaria de 6 a 12 años y educación secundaria de 13 a 16 años. Los medios de comunicación en España cuentan con total libertad siempre y cuando respeten el honor y la intimidad de las personas. El sistema penitenciario español descarta la pena de muerte y todas las condenas de cárcel están orientadas a ofrecer una segunda oportunidad de reinserción en la sociedad a los presos. Tarea 5. En España, los trabajadores tienen derecho a protestar y a realizar huelgas. El Estado, por su parte, deberá mantener los servicios mínimos para la población. Las elecciones, por lo general, se celebran cada cuatro años. Los ciudadanos con más de 18 años de edad se pueden presentar como candidatos. Los senadores y diputados son elegidos en las elecciones generales. Los alcaldes son elegidos en las elecciones municipales. Los ciudadanos, por derecho, tienen libertad total de movimiento dentro del territorio español. Tarea 6. El territorio español está repartido en comunidades autónomas. En total hay 17. A estas hay que sumarles las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se encuentran en el norte del continente africano. España tiene dos grandes archipiélagos las Islas Canarias en el Océano Atlántico y las Islas Baleares en el Mar Mediterráneo. En cuanto a la geografía del país, cabe destacar que la cumbre más alta de España se encuentra en la isla de Tenerife, y es el volcán Teide. Tarea 7. A pesar de tener mucha costa, la altitud media de España es considerable situándose entre los estados más montañosos del continente europeo. Dos buenos ejemplos de esto son Sierra Nevada, en Andalucía, y Los Picos de Europa, en la región de Asturias. En España encontramos diferentes climas, desde el subtropical, propio de las Islas Canarias, hasta el Mediterráneo, predominante en la zona este del país, pasando por el clima oceánico, cuyas características principales son las temperaturas suaves, y precipitaciones abundantes. Tarea 8. En España se pueden destacar muchas figuras importantes. Nos encontramos con directores de cine como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Isabel Coixet, grandes pintores como Salvador Dalí, Pablo Picasso o Joan Miró, músicos de la talla de Montserrat Caballé, Alejandro Sanz o el guitarrista Paco de Lucía así como reconocidos científicos, por ejemplo, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 1959, Severo Ochoa. Tarea 9. En España se identifica a las personas mediante el DNI. Es el documento oficial que todos deben tener a partir de los 16 años de edad. Tanto el DNI como el pasaporte se pueden obtener acudiendo en persona a una comisaría de la Policía Nacional. El carnet de conducir es obligatorio para todos los conductores. Del mismo modo, los transportes en activo deben haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos, es decir, la ITV. Tarea 10. La norma de circulación española afirma que todos los pasajeros de un coche. Deben utilizar el cinturón de seguridad durante los trayectos. Del mismo modo, establece una velocidad máxima de 120 km por hora en todas las autopistas del país. En caso de infracción, los conductores pierden puntos de su carné de conducir, el cual puede ser retirado si el infractor se queda sin puntos. En los transportes públicos impera el respeto, por lo que podemos encontrarnos normas como la de ceder nuestro asiento a personas con problemas de movilidad.